Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Hoy día tengo que hacer un dimensionado para terminar mi cómoda Mateo, que se las voy a mostrar después al final del video. Y lo voy a hacer un dimensionado con mi CNC. ¿Y por qué se la muestro? Porque les voy a enseñar más o menos el paso a paso de lo que hay que tener presente para trabajar con una CNC o control numérico computarizado. Y así ustedes tengan una pequeña pincelada de cómo es trabajar con esta máquina. Así que sin más preámbulo, ¡vamos! Primer paso es encender nuestra máquina. Ya, encendemos de acá. Y también nos vamos acá. Y después nos vamos a este programa. Le damos clic. Ya se carga. Y le damos Reset Riff All Home. Ah, ¿cómo estoy con el inglés? Y eso va a permitir que mi máquina reconozca todos los sensores y me llegue al punto cero. Nuestra CNC ya llegó al punto de inicio. Ya verificó todos los sensores que estén funcionando normales. Acá estamos en el programa. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar el programa que necesitamos dimensionar. Acá tenemos nuestra plantilla que vamos a dimensionar. Esta plantilla tiene, por el área, tiene las dimensiones de la misma plancha que yo tengo montada acá. Y ahora, ¿qué hago? Selecciono todo el dimensionado que necesito. Me voy a trayectoria de herramientas. Necesito perfilar o cortar. Vamos a editar las pasadas para que no se force tanto la máquina. Y le vamos a agregar puentes. Acá le pongo un espesor de 15,2, mi plancha es de 15, pero le pongo 15,2 para que pase un poco y no me quede en algunas partes tomada. Los puentes son unas pequeñas maderitas que quedan juntas de aquí con la plancha para que el corte no salga volando. Y después de eso, ya calculando todo, colocamos calcular, me dice que me estoy sobrepasando el espesor y le damos, y así quedaría todo esto dimensionado. Ahora vamos a guardar esto. Lo otro también que hay que tener muy presente antes de darle calcular es que aquí hay una selección que dice por fuera. Esto quiere decir que las dimensiones que yo estoy dándole a este dimensionado van a ir por fuera del dimensionado. Entonces eso quiere decir que me van a quedar a la dimensión que yo quiero. Si yo le coloco por dentro, ya va a ir disminuyendo el espesor de la fresa que tenga la router. Ya teniendo listo eso, vamos a calcular ahora nuestro punto cero. Ya, porque esa fue una verificación netamente de los sensores y bajamos la fresa al ras de nuestra plancha y vemos que está justo a la mitad de todo, ¿ya? Entonces este sería nuestro punto cero. Después de eso hacemos funcionar la máquina y vamos a cargar el programa. Ya buscando nuestro punto cero, le damos sobre estos clics para indicarle a la máquina que ese es nuestro punto cero en todos los puntos cardinales. Y después vamos acá y cargamos el archivo que es perfilado tapas de cajón, a abrir, y ahí se carga, y ahí está cargado en el programa. Y luego de eso ya le damos encendido a nuestro router y apretamos el cycle start. Y después ya de realizar todos los cortes, nuestra máquina automáticamente vuelve acá a nuestro punto cero, un poco más alta, pero si yo la bajo, va a quedar justamente también en este punto cero para yo volver a hacer, no sé, si estas partes tuvieran algún círculo, un cajeo, en fin, para volver a empezar y reconozca todos los vectores de la misma posición. Y ahí se puede apreciar uno de los puentes que uno va dejando para que esta madera no salga volando. Y retiramos una de las piezas que es de acá, de los laterales de mi cómoda. Y vamos a ver cómo va la precisión. Disculpen que estoy con una mano. Y calza justiño. Y así es más o menos trabajar con la CNC. Espero que les sirva para tener una pequeña introducción de cómo es tener una máquina esta en tu taller. Nos estamos viendo en otro video. Que estén bien. Chao.